para vocês, que são, estão muito agradecidos que vocês tenham um filme, que gostem do filme, que querem estrear no filme no cartaz, também isso é muito importante, especialmente para mim. Para mim, Brasil e São Paulo, especialmente como casa, tenho amigos aqui que são como família, que estão aqui. E adoro essa cidade, adoro esse país. Estou muito, muito agradecida, muito contente de poder apresentar o filme aqui. Agradecida com vocês que vieram hoje à noite para assistir o filme. Tomara que gostem dela e vamos ter o Q&A no final da projeção. Tem também um tequila, uns mariachis, comemorar a noite. E tomara que gostem. É, falamos depois. Muito obrigada. Voy a hablar en español. Sí. Estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí. Su ciudad es hermosa. Todos ustedes son maravillosos. No los conozco a todos, pero todos con los que me he encontrado son maravillosos. Muchas gracias por recibirnos esta noche, por recibir a Paraíso. Muchas gracias por estar aquí sentados y esperemos que al final tengan muchas preguntas. No había entendido completamente la pregunta, pero cuando escuché la palabra gorda supe que era para mí. Yo creo que no solo las mujeres, sino cualquier persona alguna vez en su vida se ha mirado en un espejo y ha sentido que no es suficiente por alguna razón. Creo que es una cuestión que nos impone la sociedad. Por supuesto que yo, claro, cuando era más joven me sentía gorda y me sentía mal y sentía que no encajaba en un molde que se me había impuesto. Creo que cualquier mujer, independientemente de los kilos que pese, puede sentirse identificada con esto, porque a todas nos dicen que no somos lo que tendríamos que ser, a todas, independientemente del peso que tengamos. Ahora en mi vida personal, ahora he entendido que más allá de sentirme gorda o sentir que no encajo en esto que se me es impuesto, tengo que preocuparme primeramente de ser feliz. Buenas noches. Buenas noches. Para ti, ¿cuál fue el más grande desafío de esta película? ¿Para qué? ¿Para mí? Para ella. Sí. Fue volver a este punto cuando yo era joven y estaba vulnerada por lo que sentía afuera. Ella llega como a esta nueva ciudad y está con el corazón abierto, esperando a ver qué es lo que va a pasar. Fue volverme a poner en ese lugar, porque decidí que quería ser actriz, que tenía que vivir en este cuerpo, con las opiniones externas, y honestamente estoy en un punto en el que no es algo que me importe. Fue volver a esa vulnerabilidad, fue tocar al personaje desde un punto muy honesto y dejar que el personaje, o sea, dejar que el personaje hablara por sí mismo. Creo que ese fue el mayor reto que experimenté. La verdad que insegura soy yo. Obrigada. A sonora foi maravilhosa, não só a escolha das músicas que fizeram a trilha do filme, como também a forma com que isso foi feita. Sabe, a música entrava na hora certa, no horário certo, assim, um negócio muito poético. Então, e também para parabenizar a diretora do filme, esse filme foi muito bem dirigido. Fazia tempo que eu não vi um filme assim. Thank you.
essa é uma obra altamente poética. Muito obrigado. Muito obrigado.